Bueno, todavía los detalles son realmente pocos. Me llamó esta mañana el coronel Cabra, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, y nos informó que el señor Leonardo Castaño recuperó su libertad. Fue liberado en la madrugada en el sector rural del municipio de Jardín. Esa es una buena noticia. Vamos a seguir trabajando toda la institucionalidad unida para erradicar de manera total el secuestro en Antioquia. Secretario, ¿se conoce qué organización estaría detrás del hecho? No, hay algunas hipótesis que hablan que puede tratarse de delincuencia común. Son todavía hipótesis preliminares. Sí debo destacar la presencia fortalecida del Gaula Ejército, Gaula Policía, con todos los equipos especializados, los hombres más especializados en secuestro en Colombia estuvieron en Jardín atendiendo ese caso y gracias a ese trabajo coordinado de toda la institucionalidad se logra la liberación de este empresario.